Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Generant Consciència, el podcast dels Premis Onars aquí, a Rodi Ciutat de Tarragona. Per fer front a l'emergència climàtica actual és imprescindible conscienciar i les aules han de ser un motor d'aquest canvi. Sota aquesta premissa treballa Teachers for the Future Spain, que s'involucra en una forma d'educació que pretén generar una ciutadania crítica i compromesa. Per això reben el premi ONAS Bosque habitado per involucrar-se en una educació que fomenta l'esperit crític i el compromís ecosocial, per ensenyar als joves a pensar, per prendre decisions en pro del veu comú i així transformar la societat. Per això motivo tenemos hoy a la portavoz a nivell estatal de Teachers for the Future Spain. Estamos hablando de Miriam Leiros a quien ja podem saludar. Moltes gracias por passar-te. Muchas gracias a vosotros por hacer Eco. Siempre hablamos aquí de, de los orígenes, ¿no? Y esta es una formación en la que ya estáis más de 10.000 docentes, no solo en España, sino por todo el mundo, de manera voluntaria, ayudando a todos estos objetivos que estábamos comentando. ¿De dónde nace este proyecto? ¿De dónde nace esta voluntad de involucrarse de esta manera? bueno eh, en España teachers for future Spain antes de ser conocido con, de este modo ¿no? eh, era el guiño verde era un conjunto de profes que ya estábamos preocupados por el desapego que había de la naturaleza del alumnado con la naturaleza, esa desnaturalización que nos llevaba a un consumo eh, pues hiperdestructivo y que hacíamos eh, diferentes propuestas para educar de otra manera. Cuando en 2019 surge lo que llamamos la primavera climática con Greta Thunberg, eh, descubrimos que existen movimientos desde la docencia, como Teachers for Future, Germany, Italy, etc. Y entonces, tras hablar con Suecia, hacemos una transición, digamos, del guiño verde, a Teachers for Future Spain, ¿no? porque creemos que, que es obligación como docentes acompañar en este aspecto y también promover aquellos cambios que son necesarios eh, dado el momento, el momento climático y el momento social que estamos viviendo. Has mencionado un nombre como es el de Greta Zamber. También hemos visto eh, otros jóvenes que están involucrados con el activismo. Hablabas de esa mala conexión con la naturaleza cuando empezáis esta iniciativa, pero no sé cuál es el estado de las generaciones actuales. Si de verdad se toman en serio y se involucran con problemas como son la sostenibilidad o el cambio climático. Eh, los jóvenes son tremendamente implicados cuando reciben la información mmm, como la tienen que recibir. Es decir, eh, a mí una de las cosas que me pasó como docente, y hablo de, me remonto a 2014, es decir, casi de hace 10 años, mmm, un alumno supo identificar a primera vista el número, el móvil, el modelo de móvil que llevaba, ¿no? pero no sabía decir ni tres árboles, ni tres insectos, ni... Ningún nada similar proveniente de la naturaleza. Cuando hemos, tenemos la experiencia de que cuando hemos transmitido la, la gravedad de la crisis climática y que ellos son los que más van a sufrir las consecuencias, porque solamente hay que hacer un poco expectativa de vida de los años que nos quedan de vivir, y los adultos, vamos, lo vamos a pasar mal, pero cuanto más corta sea su edad, más van a sufrir las consecuencias si no se toman medidas. Cuando la información llega de una manera veraz y cuando se les explica, ellos toman conciencia plenamente. Pero es verdad que la información no siempre llega ni como tiene que llegar. O se habla de informes científicos muy difíciles de entender para la ciudadanía en general o muchas veces ni siquiera se dan las noticias. Ha tenido lugar una manifestación masiva en Londres por el tema climático con más de 100.000 asistentes que no ha llegado prácticamente a España y no ha tenido repercusión en los medios. Sin embargo, y permitidme que haga hincapié en esto, cuando se lanza una, una salsa de tomate o una obra de arte tiene muchísimo más eh, repercusión en los medios. ¿no? Entonces, esta, esta labor de que la información llegue de forma veraz sin que tenga que eh, provocarse situaciones disruptivas también es una, una labor educativa que tienen los medios de comunicación de transmitir esta información de la manera adecuada y hacerse eco de situaciones graves y la emergencia climática mmm, no es una cuestión baladí. Yo creo que has dado en el clavo con la siguiente pregunta que te quería plantear. Son noticias muy graves las que nos llegan sobre el cambio climático y muy preocupantes a veces sobre actos que son irreversibles y, y bueno, y demostraciones de que el clima y nuestro mundo va a cambiar en, en los próximos años. ¿Cómo, ¿Cuál es la pedagogía que precisamente se tiene que hacer con un niño? Creo que has contestado un poco. Hay que ser veraz, ¿no? Hay que apostar y no poner esas tiritas o quitarle hierro al asunto porque realmente, como tú dices, es un tema muy preocupante, ¿no? Claro, eh, tenemos que pensar nosotros. Teachers for Future in Spain trabaja desde, desde infantil. Es verdad que en infantil no le vas a dar datos o decirle que se te va a componer un futuro muy crudo, ¿no? Sí que tenemos que hacer esa labor pedagógica y a lo mejor empezar en infantil desde a trabajar hábitos y en primaria y en secundaria ya dando ciertos, ciertos datos para que sean conscientes de esta realidad. Eh, lo que podemos hacer para que sean conscientes sin que caigan en la ecoansiedad o en el catastrofismo de como esto no tiene solución, ya no vamos a hacer nada, es tratar de hacer una pedagogía en positivo. Es decir, ¿sabes, pues, por ejemplo, no sabes que si no consumieses plástico ahorraríamos entre todos los alumnos de España unos 28.000 centros tantas toneladas de residuos? Es decir, hacer una, una propuesta en positivo teniendo en cuenta. Si no hacemos nada, esto es el futuro que nos espera, pero todos podemos hacer algo. Eh, los, los políticos tienen que hacer mucho, las empresas tienen que hacer mucho y nosotros como usuario final podemos también elegir qué productos consumimos, por qué los consumimos y hacer hasta una cierta oposición. Pero mmm, todos podemos hacer algo y hacerlo en positivo. Es decir, si yo mmm, compro fruta de proximidad y no que tenga una huella de carbono porque su traslado desde Sudamérica o de Sudáfrica supone que esa fruta que consumo tiene detrás de sí una huella de CO2 importante, estoy haciendo algo y estoy haciendo algo importante y estoy ahorrando emisiones. Entonces, yo creo que la clave está en hacer esta pedagogía en tono positivo, sobre todo porque trabajamos eh, con infancia y, y adolescencia. ¿no? Y este nivel de implicación, cuando ellos van tomando conciencia, también saben, saben darle la vuelta y, y ser más realistas con, con la situación que, que vivimos más allá de la pedagogía también he visto algunos eh, proyectos más concretos, algunos proyectos más prácticos con los que también trabajáis y no sé si podrías explicar un poco en qué consisten los ecocomedores o patios de residuo cero pues residuo cero es algo tan sencillo como luchar contra la comida basura o la bollería industrial que vemos mucho en los patios de los colegios, que suelen ser los más nocivos para la salud precisamente de los estudiantes, por las grasas saturadas, etcétera, etcétera. Y recordando que, que la obesidad ya fue declarada pandemia por la OMS, pero además es que todos este tipo de, todo este tipo de plásticos tiene una difícil, un difícil reciclaje, ¿no? Por la baja densidad. Entonces, ya no hablamos de reciclaje, porque eso estaba bien en los años 90, tenemos que hablar de reducción. Por eso se llama recreo residuo cero. Vamos a traer bocata, vamos a traer la merienda que queramos, pero vamos a traerla sin residuo, en un tupper o en un envoltorio retornable. Lo mismo con, las, con, el, con el agua, ¿no? eliminando las botellas de plástico y usando pues, cantimploras o envases retornables. Tenemos el programa que apoyamos y que tratamos de incitar a que se lleve a cabo, y es luchar un poco con estos caterings de mala calidad, promoviendo que el ecocomedor eh, se sustente en un menú que se puede elaborar perfectamente con los niños, con un proyecto, eh, como un con proyecto de aula, que hay, de hecho, hay una metodología que se llama Aprendizaje Basado en Proyectos, donde se configuren menús en los que. Se promueva el consumo de los alimentos locales, de los alimentos de temporada, eh, que se promueva al menos un día a la semana productos ecológicos libres de pesticidas precisamente para su salud. Tenemos otros como la reverdificación para luchar contra todos esos patios de asfalto que nosotros denominamos como casi la tiranía del fútbol, ¿no? porque quien quiera jugar al fútbol bien, pero quien no acaba. Ocupando espacios marginales de los patios, y ya tenemos que buscar un tipo de patio que sea inclusivo, que dé lugar al diálogo y a otro tipo de actividades. Colecaminos, eh, que promueve una movilidad sostenible, una movilidad que no emite emisiones. Eh, puede ser en bicicleta, en patinete, caminando, mediante la constitución de caminos escolares seguros, que para esto hablamos con los ayuntamientos, ¿no? para que delimiten zonas seguras para caminar. Y que el traslado del alumnado no sea uno por uno en coches o en vehículos particulares. Estos son algunos de los, de los proyectos así que, que llaman un poquito más a la acción. Es decir, no solo a la pedagogía, sino a cosas que realmente podemos hacer promoviendo en la comunidad educativa, involucrando a familias y a los estudiantes. Para ir acabando, todos estos proyectos parecen muy razonables eh, introducirlos en, en nuestras escuelas, porque, como bien hemos estado hablando, es una manera de concienciar a, a quien van a ser responsables y a quien van a vivir el, el futuro que estamos trabajando. Pero, claro, yo digo estos proyectos y. Resulta raro que no estén en, en los currículums de los departamentos de educación, de los ayuntamientos que ya has mencionado. No sé a quién hay que reprochar a, a la administración pública, a comunidades autónomas, de que esto no se tenga más en consideración y, y eso se, se tenga en todos los departamentos de educación, proyectos como los que estabas mencionando. Pues efectivamente, es decir, la, la LOMLOE, la nueva ley educativa que, que estrenamos en septiembre, habla por primera vez de... De educación ecosocial, de límites planetarios, conceptos que no se habían recogido nunca en una ley educativa y se abre un, una puerta importantísima. Se habla también de la competencia cívica y ciudadana, pero no hablan en absoluto de un plan ambiental o un plan de reducción de emisiones desde los centros educativos. Y tenemos que pensar que en España hay 28.000 centros educativos. Si cada uno de estos centros educativos Asumiese, ya no digo todos los programas, pero al menos dos, tres programas, la reducción de emisiones y la actividad de concienciación y de acción sería importantísima. ¿En qué estamos trabajando ahora? Estamos trabajando en promover un. Plan ambiental de centro que sea como genérico, que los centros puedan coger y puedan adaptarlo a su contexto. ¿no? Eh, sabemos que no hay nada perfecto que, y España es muy diversa, no tiene nada que ver el norte con el sur, pero sí queríamos elaborar un proyecto general que luego cada centro pueda adaptar. ¿A quién tenemos que hacer algún reproche? Pues yo haría un reproche primeramente a los ayuntamientos, porque lo, tanto los técnicos de medio ambiente, los, los conceja, las concejalías de medio ambiente o educación podrían promover esto. También las comunidades autónomas, porque el 50% del currículum... Está delegado, o sea, lo pueden establecer las diferentes comunidades autónomas y está transferida educación a las comunidades autónomas. ¿no? Ahí sería muy importante que igual que hay un plan TIC, es decir, un plan de tecnologías, hay un, diferentes planes, planes lingüísticos, hubiese un plan ambiental para llevar a cabo. Porque los científicos están hartos de avisarnos, tenemos un Ministerio de Transición Ecológica que precisamente se ocupa de estos temas y parece que la educación se queda un poco relegada a que los profesores pues bueno, hagamos plantaciones simbólicas o sigamos hablando de los colores de los contenedores, pero la acción que tenemos que hacer y desenvolver es muchísimo más grande. Igual que hay un plan de responsabilidad social corporativa en las empresas, lo mínimo que podríamos hacer los centros educativos es tener un plan de sostenibilidad para llevar a cabo las acciones en este aspecto, ¿no? Mitigando la huella ecológica y luchando contra la emergencia climática. Pues con este reproche, con esta reivindicación, petición, eh, como queramos llamarlo, vamos a acabar. Muchísimas gracias, Miriam, por pasarte hoy. Gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. toda la Resta, gracias por escucharnos y nos vemos la semana que vea en premiato.